Hola. Cuidado con las macetas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo ¿Bien? saca el carro de ahí, ratón. ¿Está Pues perfecto? Quiero que te subas conmigo, que se ve porfa. todo raro, güey. Vente, súbete. No, o sea, adelantar el carro. Cuidado, 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 cuidado. No. ¿Tuvieron? Ah, no. ¿No lo subieron? Ahí lo subo, chill. Carlos. Súbete, súbete, súbete. Vámonos. Ven, vamos a dar un paseo. Ya lo traigo. Elíjame un lugar bonito que les guste a ustedes. El túnel del ¿Dónde? amor, el túnel del amor, túnel ¿En el del túnel del amor. amor? ¿Cuál es el Sí, túnel del síganos, amor? síganos, túnel del amor, hay que llevarlo, Síganos. güey. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? Lo sigo. Síganme, estoy aquí. ¿Eh? Bidoncito. Déjame eso. Ay, tengo Ah, lo frío. trae Marcos. Si ni siquiera le quieres hablar al puto. ¿Ah, se me olvidó? Espérate, pues estoy esperando que lleguen. Ay, no sé, pregúntenle cómo está la noche, Nah, algo. pues yo ni lo conozco. Muy bueno. Rollo, loco. Oh, ¿para la izquierda de Roswood o la derecha? Para la Izquierda al izquierda. fondo, dique para la granjita. Para la izquierda, sigue recto hasta el final de la carretera y yo te voy a buscar Sígueme, a la sígueme, carretera. sígueme. Te paso por detrás, sí. Uy, qué frío que hace. Dios, tuve las manos congeladas. Eric Lane. La verdad que no. Bueno, lo demás, los chicos, lo hiciste de puta madre. Tu revólver también guantera, primo. ¿Quién coño es este? Este el Beneco. ¿Cómo estás, Beneco? Bueno, te pregunté eso igual. Mira, yo sinceramente. Mira, esto es una cosa. Mi hermano es más sensible que yo. Él es más frágil y así, pero yo no. Yo soy todo lo contrario a mi hermano. Y como tú sabes bien, yo te dije, deja en paz a mi gente, no lo sigas jodiendo, pero tú sí, seguiste. Como tú sabes, tú te metiste en un terreno que realmente para ti es muy grande. Te involucraste en mucha mierda. Y así como tú, el sapo que eres, bueno, tú sabes cómo se pagan las cosas, ¿no? Y las consecuencias. Sí, tenemos la palabra. Yo no me metía con ustedes, ustedes no se metían conmigo. Claro, pero ¿Sí? había Entonces. una cosa de por medio igual. Tú sabes perfectamente que por más que habíamos hablado contigo, de hecho tú insistías mucho en llamarme y me decías que tenías sueño, me decías que cuando queríamos hablar contigo, que no sé qué, con una actitud altanera. Después Claro, hablamos todo después y lo hablamos. dejamos. Exacto. Y bueno, y después de eso yo creo que cumplí mi palabra, no los llamé hasta hoy, después de que Carlos ha estado todos estos días llamando a los muchachos. ¿Quién te Desde su llamó? número de teléfono Ok. hasta su número, hasta el Yo número hace privado. un tiempo yo secuestré a Zack y a una tipa más. Yo le dije, si yo no te veía a ti para hablar, tú tenías los días contados, Beneco. ¿Y hablamos o no con Gary? ¿Estabas tú presente también? No, Ese sí. fue el día que hablamos y quedamos en que Claro, pero el conflicto ¿cuántos moría días ahí. tuvieron que pasar para que tú aparezcas? Estimado, mira, tú cada vez que nos llamabas o le llamabas a uno de mis chicos, aparecía y luego te ibas a dormir. ¿Qué pasó ahí? Si queremos Te hablar de llamaba y cosas, la un día hablamos bien. me dijiste, no, lo dejamos para mañana. Manito, tú me llamabas insistiéndome, pero pila, yo en verdad, con gente así, yo no hablo. Así te lo digo. ¿Qué quieres que te diga? Con gente Bueno, así, me dijiste, yo lo no dejamos hablo. para mañana, lo hablamos al día siguiente con tu hermano. Bueno, Y aquí. de ahí en adelante, yo cumplí la palabra. Pregunta, lo cacharon. No. Pues no. Bueno. Piénsame las manos, por favor. Te va mi volumen.
Dios. Bueno, ¿qué fue con el manín aquí? Este tipo, no sé, hace un, te explico, este tipo hace un tiempo pasó por nuestro barrio. Sacó su Claro, si yo camarita ya sé y quién tomó es. foto. Claro, si Claro. yo ya sé quién es. Yo hablé con el Zack también. Hasta le dije que si no me lo entregaba, lo iba a matar al mismito. Y bueno, y que decidió Justo. morirse él para entregarlo aquí, hermano. Pero bueno, coño, la verdad que no. Es un buen tipo, no lo maté por eso mismo, porque me pareció buen tipo. Pero bueno, y ahorita aquí, ¿la situación cuál es con el muchachito? Las puedes bajar. Y bueno. ¿Qué fue con el manín? Se va a morir. Y bueno. Ah, mira. Yo, mira, Tú dices. yo te... ¿Cómo coño te llamas? Frank. Frank, ¿no? Sí. Mira, Frank. Yo creo que a lo mejor si no hubieras sapeado a mi gente, si tú no hubieras abierto la boca con los nibles, con la LBC o con quien tú Claro, coño coño, quiera, él fue el que un ratito, primo, sapeó, por sí, favor. sí. Si tú no hubieras hecho eso, a lo mejor hubiéramos tenido ahí un negocio a futuro. Pero lamentablemente, las cartas que tú tenías las usaste muy mal. Y créeme que con mi Cuidado, cuidado. gente, nadie se mete. Con las personas que trabajan conmigo, nadie se mete. Y creo que tú no ganabas nada. De hecho, estás perdiendo más de lo que crees. Pero bueno. Disfruta tu última vista al cielo, Frank. Porque créeme que esta es la última. Mátenlo. Pregúntale. Ya creo Se que olvidó. entendió, ¿eh? Ya creo que Se quedó en olvidó, genio, creo ¿verdad? que. Oye, sentí que una de esas me rozó a mí, ¿eh? ¿Quién trae el bidón? Yo. De la Sí, yo te gasolina. lo traje. No, manito. No me dejaron sacar el A ver. arma. Dame chance, no vayan a disparar, pendejos, ¿eh? Escuchen, maldito enfermo del diablo. Estoy tan consciente de que puede llegar la policía, ¿verdad? Sí, Ya, hombre, ¿cuál es el apúrense, miedo? coño. ¿Cuál es el miedo? Coño, Necesito pero ¿qué seguridad miedo para nada. tiene tu primo, Dios Si nos mío? han agarrado Yo por no otras tengo ningún pendejadas, que no me miedo. agarren Yo por no esto. tengo ningún Ya tengo miedo. un Yo nuevo estoy apodo para tipicando. Raer, Cuidado perro. con. Ahí está. Ya. Vamos a hacer zapito Apártense, asado. apártense, apártense, apártense. Zapito Tremendo asado. un comentario muy homosexual de tu parte, ¿eh? Ok, quietos, quietos, Los quietos, carros, porque tengo Ya, que espérate, que se va a defenderme. quemar el monte. Oh, no, vamos, oh, vamos. Oh. 548. El demonio. No, chicos, Estamos más cerquentes de ayer, ¿eh? salimos juntos por si acaso, ¿listo? Marquito, ¿acaso tú eres familia? ¿Cómo así? ¿Qué, güey? Es verde Monster. Este güey. Oye, respeta que lo tenía yo.